Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Sí con Raquel Besudo. Hoy quiero contarles que vamos a tener un invitado muy especial. Sí, se trata nada menos de uno de los periodistas más reconocidos de este país. Me refiero al gran maestro Ricardo Rocha. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más de su gran trayectoria como periodista, pero además el gran ser humano que es. Va a estar increíble. Preparamos además un reportaje en el Lunario con Armando Manzanero. Sin lugar a dudas, habrá sido una noche llena de romance y mucho corazón. También, en la parte musical, escucharemos a Mon Laferté, que seguro les va a encantar. Ya para cerrar, les vamos a presentar una entrevista con Sergio Ampudia, secretario de Ingrane, una asociación que apoya la innovación. Por favor, no se despeguen, la vamos a pasar muy bien. Iniciamos. Ricardo Rocha nació en el barrio de Tepito de la Ciudad de México. En 1968 ingresó en la UNAM para estudiar Administración de Empresas. Sin embargo, antes de terminar su carrera, decidió abrazar la profesión del periodismo. En 1977 cubrió la Revolución Sandinista en Nicaragua, lo que le valió el Premio Nacional de Periodismo. Durante 10 años condujo el programa En Vivo y realizó los reportajes Aguas Blancas, Toda la Verdad y Chiapas, Crónica de una infamia de gran trascendencia nacional. En 1999 fundó su propia agencia informativa Detrás de la Noticia, considerada el medio de comunicación más imparcial del año 2000, que lo llevó a ser elegido como moderador en el debate presidencial de dicho año. Desde 2005, Ricardo Rocha conduce el programa Animal Nocturno en Televisión Azteca. Ricardo Rocha ha entrevistado a personajes como la Madre Teresa de Calcuta, el subcomandante Marcos, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Carlos Santana y Plácido Domingo, entre muchos otros. En marzo de 2009, Ricardo Rocha emprendió la campaña Yo Soy Jacinta, a favor de Jacinta Francisco, indígena acusada de secuestro. Y en diciembre de ese año, salió a la luz Nosotros Diario, un concepto de comunicación que se distribuye gratuitamente en varios puntos de la Ciudad de México. Hoy Ricardo Rocha nos recibe en su estudio Detrás de la Noticia en la Ciudad de México. Amigos, aquí en Sí con Raquel Besudo, y bueno, estoy verdaderamente muy contenta porque tengo el privilegio de presentarles a nada más ni nada menos que Ricardo Rocha. Ricardo, es un honor que me hayas aceptado el que estemos aquí en tu precioso estudio, en Detrás de la Noticia. Y bueno, pues empezaré preguntándote, pero estoy preguntándole al maestro, ¿eh? Yo soy la alumna y estoy preguntándole al maestro. Nada más permíteme decirte que para mí de verdad es un contento, sí, estar sí con Raquel Besudo. Ay, qué lindo, Ricardo. Te lo agradezco de veras. Ricardo, sé que estudiaste Administración de Empresas. Sí. ¿Cómo es que te fuiste al periodismo? Mira, a mis compañeros no les hace mucha gracia, pero estaba yo terminando mi carrera y estaba en un restaurante y empecé a criticarlos, no a criticarlos negativamente, empecé a hablar de algunos de ellos y un señor que estaba en una mesa de junto me dijo, oiga, no he podido evitar oír su conversación, ¿por qué no va usted al Canal 8? Sé que están solicitando personas allí, no sé cuántos, se ve que usted tiene facilidad de palabra y que le sabe a esto. Y dije, bueno, me dio su tarjeta y para sintetizar, pues le hablé un día y me hice una cita con Paco Ignacio Taibo y empecé a ver lo que era la redacción mientras hacía sala de espera y me encantó el ambiente, el ir y venir de los reporteros y dije, quien quita y esto sea lo mío. Y fui con mi querido maestro Paco Ignacio Taibo, el padre, y me preguntó qué hacía y lo que ayudó fue que le comenté que yo había ganado concursos de oratoria de muy joven, como adolescente. ¿Tomaste clases? No precisamente, pero siempre tuve cierta facilidad. Primero la declamación, los poemas, los eventos de los días de las madres. Y luego fui derivando a hablar en público y a hacer discursos. Y bueno, eso me ayudó un poco. Por lo demás me dijo, estás loco, mano, ¿qué haces si tú eres administrador? Y no sé qué, estaba yo terminando la carrera. Y ahí empecé a llevar cafés a los reporteros, a que me enseñaran a escribir, a hacer guardias, como tienes que hacer siempre en esta carrera cuando empiezas. ¿En dónde en particular? En TIM, era Televisión Independiente de México. A mi querido llamado Tigre Azcárraga no le gustaba que yo platicara eso. Me dijo, tú eres mío, no eres ninguna. Está bien. Esto fue antes de que se fusionaran las dos empresas. En ese tiempo el Grupo Monterrey abrió una nueva empresa de comunicación, un nuevo canal, que era el Canal 8. Sí.
Y ahí fui yo a pedir chamba y ahí me admitieron. Decía Taibo que llegué yo con una bicicleta y cargando unos pájaros, que vendía yo pájaros. Era una versión tan chistosa que la acabé yo creyendo y dije, sí, yo llegué con mis... a vender pájaros a la puerta de Canal 8 y le fui simpático y me contrató. Bueno, ¿y realmente el periodismo lo empezaste entonces a través del Canal 8 o...? Fue muy extraño porque mi hermana, la mayor que está allá arriba, fue periodista desde muy joven y de pronto yo iba a las redacciones por ella y llevaba notas que ella escribía, etcétera. No había WhatsApp o las cosas que hay ahora. Y conocí a muchos periodistas. De hecho, mi hermana empezó tan chiquita que mi papá le decía, en vez de que... Y ella le decía, tengo que aprender e irme con los periodistas. Y de pronto los periodistas pues iban a las cantinas. Y mi padre le dijo, pues en lugar de que vayan a las cantinas, vengan a la casa. Entonces yo conviví con periodistas muy importantes desde muy chiquito. Llegaban y de pronto se ponían ahí a hablar de cualquier cosa y me despertaban para que les recitara el brindis del bohemio o los motivos del lobo. Y era como una rocola de poemas o de declamaciones yo. Y tuve la oportunidad de conocer a esos periodistas. Pero después, bueno, pensé en salir de pobre y dedicarme a... Y me metí a estudiar administración de empresas. Y después ya me ganó la vocación. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte. Ahorita regresamos.